Hoy venimos a felicitar a Noelia Tame, una gran diseñadora de joya que la llevamos siguiendo hace muchos años, porque realmente si algo brilla es ella, conjunto con su joya, es una divinidad todos sus diseños. También felicitamos a su marido Humberto, porque yo sé que los dos habéis creado vuestros negocios, habéis empezado desde el principio y hoy por hoy estáis aquí en este enclave de Marbella como es Puerto Banú. Enhorabuena, Humberto. Muchísimas gracias, pero aquí la que realmente merece los méritos es Noelia con toda la letra. Mira, la verdad es que te damos de verdad enhorabuena porque estamos encantados. ¡Qué pedazo de tienda, de joyería! Sí, estoy más contenta, la verdad. Estoy muy contenta porque esto es el fruto, aunque parece solo una tienda, es como el fruto de un sueño, ¿no? Yo quería tener una tienda aquí, en Puerto Banú, en esta calle, entonces me ha costado muchos años conseguirlo, lograrlo, entonces realmente hoy lo estoy festejando, como 10 años. 10 o más. Sí, o sea, cuando tenga tienda en Puerto Banú, voy aquí a hacer esta colección, es como volver a empezar, porque es como una ilusión que se ha cumplido y ahora a base de esto voy a seguir, ¿no? Con las colecciones y tal, es una motivación. Bueno, ya tenías tu tienda en primera línea junto al Gaucho, pero esta tienda que es muy amplia en lo que es el escaparate, yo creo que es la oportunidad también de mostrar mucho más y ahora que es el Día de la Madre, un buen día para inaugurar, ¿no? Sí, sí. Hoy ha sido pensado por eso, yo creo, las madres, un poco todo, y también por el puente, lo hemos pensado un poquito para que la gente pudiera venir a asistir. Ponnos un poquito más al día de la moda, lo que se llama más empedrería. Bueno, yo siempre intento seguir mi estilo, ¿no? A pesar de un poco de la tendencia a la moda, ahora nos hemos ido de los anillos súper, súper gigantes a los pendientes mega, mega, a lo muy, muy, muy pequeño, como los móviles. Digo, esto va a lo todo muy, muy pequeño o todo muy, muy gigante. Y ahora estamos en cosas muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñitos. Muy minimalista, eso, muy minimalista, muy chiquitito, pero siempre intento mantener la gama. Lo único grande que tiene es tu marido. Vamos a hablar de las modelos que hoy desfilarán aquí, ¿sí? con concepto también de la inauguración. Sí. Van a venir a Showstar y bueno, que han estado parando también en el Gaucho, han comido allí, la habéis deleitado con vuestra gastronomía. Sí, bueno, no han comido todavía, mañana van las chicas, ¿no? El año pasado ya estuvieron comiendo, sea el Gaucho y Noelia, los dos patrocinaron el mismo evento el año pasado con 15 chicas, pero esta vez son casi el doble, son 28, son un montón, ¿no? De todos lados. Y estamos muy contentos, un orgullo tremendo que Showstar y que toda esta gente que está involucrada en el evento nos dé su voto de confianza. Eso significa que les gustamos, ¿no? Triunfando en la joyería como lo estás haciendo hasta ahora, que te mereces mucho, mucho éxito porque realmente una diseñadora muy cercana, que eres brillante en tu trabajo y también en vuestro proyecto de restaurante que sé que va muy bien, pero que sigan visitándolo todo el mundo porque aquí hay 127 nacionalidades, yo creo que todos han pasado ya, ¿no? Y hemos estado contando y entre las dos temporadas y la tercera que está empezando creo que fueron más de 200.000 personas las que pasaron, ¿eh? Increíble, increíble. Cuando hemos visto... ¿A dónde vamos? Yo estuve. ¿Y te gustó? Sí, me encantó, buenísima la carne, la. Pero yo... Y es muy gracioso porque dice, el que no estuvo en el Gaucho se compró una joya de Noelia. En la Noelia también es sumamente conocida, dice, con las dos cosas, dice, ¿tú eres Noelia? Estamos muy acostumbrados a escuchar esa pregunta, ¿no? Dos, gran equipo, y no veo aquí al Peque, que ya sabéis que siempre nos acordamos de él. Viene ahora, pero había que trajearlo también, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por atendernos y felicidad una vez más. Gracias a ustedes por venir. Thank you.
José Bernal, Pepe también es aquí presente en esta inauguración de la diseñadora Noelia Tamme. ¿Qué tal? Muy bien, acompañando todos los proyectos que aporten pues, economía, empleo, imagen para la ciudad y por supuesto yo creo que hay que dar siempre respaldo institucional a todas aquellas aventuras que suman de forma positiva para Marbella. Que me comentaba Humberto, el propietario del Gaucho, que han pasado ya no sé cuántas nacionalidades por su restaurante. El año pasado me ha hecho un balance de mucha gente. Este año quizás se esperan más, ¿no? Turísticamente hablando. Bueno, esos son los datos. Las previsiones que tenemos es que vamos a batir récord. Vamos a batir récord de afluencia, vamos a batir récord de pernoctaciones y vamos a batir también el récord de precio. Cuando yo me refiero a lo de los precios es porque también la recuperación económica va en relación de alcanzar pues las tarifas que habían antes de la crisis y todo eso parece ser que para este año lo vamos a llevar a cabo. Y cuando digo lo vamos a llevar a cabo me refiero a que el esfuerzo de tantas empresas de Marbella, de tantos trabajadores, de tanta gente que tienen ganas de que esto salga adelante, va a ser una realidad ya este propio verano. Ya lo ha sido este invierno. Parece que se está moviendo mucho también lo que es el comercio. Si hablamos, no sé cómo esta tienda y muchas otras, cuando pasamos por Muerto Banú, sí veo mucha gente con bolsa, o sea que están comprando, no solamente el turismo de paseo que otros años atrás. Se está estimulando la economía, estamos teniendo, nosotros siempre tenemos un turismo más exclusivo que el de otros sitios que pueden competir con Marbella y ese turismo también es el primero que comienza a salir de la crisis. Por lo tanto, lo que tú dices, se ve en bolsa de aquellos que vienen a visitarnos, eso significa que se gasta dinero y si se gasta dinero los negocios funcionan, si los negocios funcionan se reinvierte. Y además en Marbella tenemos la suerte de que los negocios actuales que están funcionando son negocios que aguantaron la crisis. Cuando se aguanta la crisis se aprende y cuando se aprende se da todavía un mejor servicio. Y eso es positivo, lo estamos viendo y tú eres testigo de ello y todos lo somos. Tenemos que aprovechar este buen momento y tenemos que estar en las mejores condiciones posibles para seguir prestando el mejor servicio. Eso es positivo para todos. ¿Te ha dado tiempo a ver la tienda? La procesión. No he podido todavía entrar. De todas maneras, yo lo que quiero es, aparte de ver lo que todo es positivo, quiero que la vea mucha gente que nos visite y que también la tienda pues pueda vender, porque eso significa que es positivo para la economía. Aquí está Humberto. Humberto, fíjate, ha venido el alcalde, la inauguración de la tienda de tu esposa. La verdad que es un honor, vos sabés que para nosotros siempre es un honor tenerte con nosotros. Siempre yo menciono lo cercano que es el alcalde con su pueblo, siempre está ayudando, siempre está acompañando y eso es digno de reconocimiento, realmente, en serio. Así que gracias por estar con nosotros y, como te digo, de nuevo, un honor tremendo. Gracias a ti. Yo le he dicho a Elena que aquí los valientes y los héroes son los que sacan proyectos de este tipo, que generan empleo, imagen para la ciudad y tenemos que respaldarlo. La verdad que, sinceramente, yo creo que vos no sabés la historia de Noelia. Noelia, nosotros empezamos vendiendo en playa. Siempre lo cuento lo mismo porque es otro orgullo. Nosotros, cuando salimos de Argentina, nos vamos a Estados Unidos y ella hace cursos de diseño y todo eso de joyería. Cuando llegamos a España, empezó vendiendo en playa, como en playa. Y hoy en día, hace 10 años ya empezó, tiene la marca que está reconocida en toda Europa, están por abrir una tienda en Japón, tiene una tienda en Sudáfrica, gente que pone una tienda de Noelia y se vende como en el corte inglés de Holanda, está muy, muy conocida. Mérito aún, ¿no? Porque vamos. Sí, es la única tienda que hay en España es aquí en Marbella y aquí Noelia en Puerto Banú. Y Noelia en Casco Antiguo, que es donde empezó primero, ¿no? Pero mucho mérito tiene ella, es una luchadora, empresaria, mucho esfuerzo. Bueno, pues sí, somos exclusivos hasta en estas cosas, ¿no? Que es lo que nos diferencia. Ahora me va a mostrar Humberto la tienda. Gracias.
Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar acá. Ya Humberto, yo creo que lo ha dicho todo, siempre que coge el micrófono antes, él nos halaga. Yo la verdad estoy muy, muy agradecida. Creo que la gente que está hoy acá es la gente que ha estado con nosotros desde el principio, que nos conoce desde que estamos aquí en Marbella. Muchísimas gracias, señor alcalde, la verdad, un orgullo. Muchísimas gracias. No puedo decir nada más que gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor alcalde, usted siempre también apoyándonos nosotros, y la verdad es que un orgullo que esté acá cortando, digamos, la primera vez que nosotros hacemos la inauguración de una tienda Noelia Tamer. A pesar de que hemos tenido algunas, pero esta es muy, nosotros de alguna manera es muy especial. Vamos a proceder al corte de la cinta sin más, pero primero me gustaría que diga unas palabras. Diego, tú. Muchas gracias. Me voy a atrever a dar la bienvenida a todo el nombre de Humberto y de Noelia. Bueno, mucha suerte, es la suerte de todo, y sobre todo agradeceros que todas estas aventuras, toda esta aventura además detrás lleva mucho de valentía, lo hagáis en Marbella. Y todos los amigos forman parte de ese camino que aún os quedan por recorrer, y que siempre lo vaya a tener al lado. Me lo han dicho personalmente y yo sé, obviamente, y así lo tengo que trasladar a Humberto y Noelia. Y mucha suerte, que estoy seguro que además la suerte cuando se acompaña de trabajo, que es vuestra principal virtud, hace realidad los sueños. Así que hoy sea una inauguración que dé pie a mucho futuro para todos. Ahí vamos. Noelia, por favor. ¿La tijera es corta? También pon la mano, venga, Miguel, pon ahí la mano, ahí, engancha ahí, venga. No lo soltáis, porque tú tienes que hacer. Un minuto aquí, por favor. No. Un minuto aquí, los cuatro, por favor, ahí. Un minuto así, gracias. Ahora sí. Cada uno se va llevando. Otra vez, Noelia, alcalde, por favor, Miguel. No, córtalo, lo tienes que cortar. ¿Puedo cortar uno grande? Miguel, yo lo voy a traer. Claro que sí. Muchas gracias, también tengo que decirle a Miguel que un amigo está siempre apoyando.